solucionar el problema de la no información, la información suficiente, realmente suficiente de la, del bono social, la nueva legislación sobre pobreza energética que ha legislado la, el gobierno de la nación. Y estamos contemplando, viendo que el bono social, que es un derecho, no solo para las personas en situación de exclusión social, sino para amplias capas, no está llegando. Hay muchas personas que tendrían que ser beneficiarias y que no ni lo conocen ni se espera que les llegue la información. Ese es el problema del fondo. Para acceder al bono social hay que estar acogido a, ahora mismo, la tarifa regulada, lo que es el precio de venta al pequeño consumidor, la antigua TUR, ahora se llama así, y las, todas las tarifas de mercado libre, que han aumentado en los últimos tiempos en relación a plena situación de crisis, ha ido aumentando por el trabajo encomiable que han desarrollado las comercializadoras para pasar de la tarifa regulada a tarifa libre, pues son incompatibles con el bono social. Y de, para estar acogido al bono social hay que estar en una tarifa regulada, no hay otra. Entendemos que la tramitación del bono social es algo muy complicado, muy farragoso, y necesitamos unos trámites mucho más sencillos, más fáciles para poder acceder a estos requisitos que hay ahora. No es suficiente. La información ha sido muy escuálida. Simplemente se han remitido a lo que marcaba el Real Decreto. Cuando tenía que llegar todas las personas que estaban en posesión del bono social, les ha llegado una carta, pero creemos que habría que hacer unas campañas más amplias por parte de las administraciones, de las comercializadoras en este caso de referencia, como es el caso de Viesgo, para que esto sea un derecho al que se puedan acoger todas las personas que son beneficiarias, potencialmente beneficiarias. Las estimaciones que hace el propio gobierno al principio ya hablaban de que esto ya ni siquiera el 45%. Creo que son muy optimistas y creemos que no va a llegar ni siquiera al 40%. Que va a haber una amplia mayoría de personas que les corresponde que no van a acceder al bono social. Entonces entendemos que tendría que haber un bono social automático. Hay otro en Portugal donde, pues, dando datos de la seguridad social, la agencia tributaria podría llegar. Aquí no ocurre esto, la norma no lo contempla. Entonces el acceso, insistimos, es muy insuficiente y que muchas personas van a quedar sin la situación, cada vez de precarización más de salarial, con los trabajos más precarios y más los salarios más bajos, hace que los colectivos sean muchísimo más numerosos de lo que en principio los últimos estudios hablaban, ¿no? Teníamos una media de la pobreza energética en todo el estado alrededor del 11%, aquí estaríamos hablando de un 8% quizás en Cataluña. Yo creo que estos porcentajes están subiendo y quizás la cifra de 50.000 potenciales destinatarios del bono social no se quede, no sea excesivamente desajustada, ¿no?, a la situación que hay colectivos que tienen, sobre todo las personas que perciban renta social básica, las personas que tengan pensiones mínimas tienen derecho de entrada al bono social. Algunos de ellos, como perceptores de renta social básica, un 40% serían los colectivos de lo que llaman vulnerables severos. Y vemos que también hay un problema de fondo a la hora de dotar el pago del 50% por parte de los servicios sociales, por cuanto esto no se ha negociado con las comunidades autónomas y les ha llegado una partida nueva que no tienen capacidad ahora mismo de asumir. Entonces hay una negociación pendiente del Ministerio de Energía con las consejerías competentes de las comunidades autónomas para ajustar y tener suficientes medios económicos para afrontar este problema que ha venido sobrevenido y que es una vuelta de tuerca más en relación con las falta de políticas sociales del gobierno de la República. Vale, pues en Cantabria, ¿cuántos serían los afectados? ¿Más o menos algunos de estos? Pues podemos andar, quizás alrededor de los 50.000. En total, los potencialmente usuarios destinatarios del bono social, con todas las circunstancias que el bono social contempla. Si hubiera una campaña masiva y accedieran,
creo que habría un problema de que les desbordaría ya las eléctricas para empezar. ¿Cuánto han estado? O sea, ha estado funcionando con unos porcentajes como el 45, 50, que se han ido asumiendo como un estándar que, bueno, no suponía, al cual sí se han ido ajustando. Pues esto verdaderamente se ocurriera, tal como ha ocurrido en Portugal con la nueva legislación, donde ha duplicado, simplemente por darlo de manera automática, ha duplicado el número. Entonces aquí nos encontraríamos con una situación en la que las protestas vendrían probablemente de otros sectores, ¿no? Esto, lo que tenemos que tener presente es que el bono social lo pagamos todos en el recibo, incluidos las personas que tengan bono social. En el recibo, en la parte fija del recibo, parte de la potencia, ahí viene una componente que está dedicado al pago del bono social, y a partir de ahí se deduce después el 25 o el 40% en relación con la renta de las personas. O sea, están diciendo que si la gente estuviera informada de bonos, llegaría más gente. ¿Pero cuántos ha habido hasta ahora? O sea, beneficiarios en Cantabria con el impuesto. Históricamente en el Estado ha habido una media que estaba por debajo del 50%, alrededor del 45%. Los propios informes del gobierno lo dicen. Solo el 45% accede al bono social. ¿De los que pueden? De los que podrían. De los que podrían. O sea, con mayor información, mayor acceso. Exacto. Nunca ha habido una campaña de información al respecto. Nunca se ha hecho. Lo que reclama es más que otra cosa es la campaña de información. Campaña de información para que llegue, para que sea... Porque cada uno conocemos seguro, cada una conocemos a alguien que esté en esta situación. Pero, bueno, hay una cierta también una consideración de estigma, estigmatizado este problema. Yo no soy pobre de solidaridad. No, hay muchísimos casos con salarios bajos y tal que accederían ahora mismo. No es ninguna vergüenza, es una situación social, un derecho que nos existe, y yo creo que hay que garantizar el acceso a este derecho. Y hay muchas, muchas personas más de las que nos imaginamos, por la situación económica y social que tenemos, que tendrían derecho a este derecho social. Los datos que nos han facilitado es que estamos en torno a las 300 peticiones, lo cual es una cifra irrisoria. Es decir, si estamos hablando de cerca de 50.000, que haya 300, esto es algo muy alarmante, y que solo se puede rectificar o paliar con información y con campañas informativas. Nosotros hemos pedido que las oficinas de empleo del gobierno regional dispongan de información con carteles de que esto existe, que las oficinas de la Agencia Tributaria también lo dispongan de esto. Estamos trabajando en centros, asociaciones de vecinos, centros de educación de personas adultas, donde podemos llegar, al ser una ONG o varias ONGs, las que estamos detrás de esto, y entonces la capacidad de información que tenemos es limitada. Aún así, llegaremos donde podamos, pero la labor es una labor subsidiaria de la que tiene la parte de León en esto, le corresponde a la administración. ¿Hasta cuándo dura la campaña, dices? ¿Hasta qué? Hasta la campaña nuestra, pues será este invierno, enero, febrero, seguro. No, y digo lo de pedirlo. Hasta abril. Son 6 meses a partir de, creo que fue el 4 de octubre. A partir del 4 de octubre, 6 meses. O sea, estaríamos acabando a principio de abril, sería la finalización de los 6 meses que dan. Y bueno, hay tiempo, pero. Pero solo hay 300 nada más hasta ahora, ¿viste? Hasta ahora 300. Y siendo capacidad para 50.000, pues no, bueno, lo entiendo. La cifra es una cifra aproximada, porque no sabemos. Claro, es muy difícil saberlo, tal como está. Pero hasta ahora, ¿cuánta gente, en Cantabria, cuánta gente percibía el bono social? ¿Cuánta gente lo percibía? Pues no, el dato no lo tengo, pero entre 8.000, 10.000, quizás. Ahora mismo el dato, poco a poco no había. Pero esto aumenta los grupos destinatarios, entonces hay más posibilidades. Ya, que no hay posibilidades, vale, sí, vale. Vale, vale. Gracias. Gracias. A vosotras, gracias a todos. Pues queremos una entrevista, ya te lo vamos pidiendo, con el señor Revilla, con quien sea, para hablar de este tema. Yo voy a informar. Diré desde la plataforma que quiere una entrevista para el tema este. Vale, sí. Va a buscar para el tema de la financiación. Eso tiene que informar el gobierno o las compañías eléctricas. Que no lo dejen en manos de las compañías eléctricas. No, lo que están haciendo las compañías es que la gente se cambie de la tarifa esta, que se cambien a la tarifa plana, y tú ya no tienes derecho, aunque ganes 200 euros al mes. Claro, pero eso es lo que...